Estamos aquí en las Bahamas, en la reunión de financiamiento climático para las Américas. Esta reunión ha sido organizada por la OEA conjuntamente con el gobierno de Bahamas y los organismos multilaterales que cubren esta región en América Latina y el Caribe. El propósito de esta reunión ha sido principalmente coordinar las acciones para hacer más eficiente la lucha contra el cambio climático y, por otra parte, movilizar mayores recursos para poder combatir este fenómeno. En particular, movilizar recursos para la región del Caribe, que se ve mucho más afectada por este fenómeno.